tardes a todos y bienvenidos a esta edición especial del invitado de Radio Francia Internacional que transmitimos desde el estudio de Radio Nacional de Argentina que tiene instalado en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, donde se está celebrando una nueva edición de la Noche de la Filosofía. Y precisamente para hablarnos de filosofía y de su participación en esta velada internacional, tenemos con nosotros al filósofo alemán Marcus Gabriel. Buenas tardes, Marcus. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un placer. Permíteme, Marcus, que explique ante todo que has nacido en 1980 en el Länder de Renania-Palatinado y que eres profesor universitario de filosofía desde los 28 o 29 años, el más joven de Alemania. Mientras que algunos jóvenes en Francia o en España o en América Latina leen cómics, tú leías a Kant seguramente, ¿no? Sí, sí, claro. Kant, Hegel, un poco de Kierkegaard y Schopenhauer, sí. Lecturas este fáciles. Tipo, sí, sí, las cosas más fáciles, ¿no? ¿Quién te lleva a la filosofía? ¿Qué es lo que te interesa en la filosofía? Entonces, para mí, la filosofía es la pregunta, ¿no? Un conjunto de preguntas más importante que exista, es decir, ¿qué significa existir? Entonces, ¿quiénes somos en cuanto a seres humanos, por ejemplo? Visto que nadie conoce la respuesta, entonces, ¿por qué no intentar responder a esta cuestión científicamente? Pero no hay muchos adolescentes que se planteen esas preguntas tan, tan fundamentales. Sí, lamentablemente, porque muchísimos adolescentes están engañados, evidentemente, por los sistemas de educación que los forman. La filosofía plantea muchas preguntas, pero da respuestas también. Sí, claro, claro. La filosofía, en cuanto a teoría, tiene respuestas. No es solo un discurso vacío. Acabados tus estudios, vas a ser profesor asistente en la New York School of Social Research en Nueva York. ¿Cómo fue esa experiencia americana? Es otro mundo, ¿no? El nuevo mundo. Sí, sí. Nueva York me tocó profundamente, sí. Muchísimas cosas, ¿no? En mi vida espiritual, digamos, ¿no? En toda mi manera de mi ver, de pensar el mundo, cambiaron en Nueva York. Por la primera vez, por ejemplo, entendí lo que significa ser europeo. Es quizás la ciudad más europea de Estados Unidos, Nueva York, a pesar de todo, ¿no? Parece. Pero en realidad no hay nada europeo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son tan ajenos a los europeos que, por ejemplo, los chinos, a lo mejor todavía mejor, porque nos parecen, ¿no? En China o en Japón, por lo menos se sabe que no se está en Europa. En los Estados Unidos hay toda esta mímica ¿no? que finge ser europea. Quieren ser europeos, quizás, ¿no? Sí, no, eso es difícil. Muy difícil. Soy muy feliz de estar aquí contigo en Buenos Aires, porque has defendido en un libro que el mundo no existe. Y se vendió muy bien como rosquillas en Alemania. Es una auténtica fake news. No, es serio. Entonces, el mundo, es decir, ¿no? La totalidad de las cosas, el universo, ¿no? La naturaleza, eso sería el mundo. Y esta cosa, ¿no? Este gran todo que abarca a todos los fenómenos, a todos los objetos que existen, etc., no puede existir, es imposible. Entonces, es un mito que sabemos, por ejemplo, ¿no? Que todos los procesos, los objetos que nos que enfrentamos en la vida cotidiana y científica, ¿no? Pertenecen a un gran todo. Esa es la tesis del libro, que el gran todo no existe. He entendido la tesis del libro gracias a un ejemplo que pones. Todo el mundo conoce Google Earth, pero si tuviéramos Google Universe, sí, sería imposible, ¿no? Sería imposible, exacto. ¿Por qué? ¿Dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo el mundo en el sentido de planeta Tierra, desde un punto de vista en el universo, por ejemplo, desde la Luna, claro que la Tierra existe, ¿no? Se puede observar la Tierra, misurar la Tierra y todo eso. Pero ¿cómo se puede misurar? ¿Y de qué punto de vista el universo en cuanto a un todo? Entonces, un Google universo o está en el universo y entonces no ve todo porque no se ve a sí mismo, o está fuera del universo y entonces no está ni siquiera en contacto con el universo. No hay telescopios, ¿no? De Dios hasta el mundo. Estamos rozando la metafísica. ¿Se puede estar fuera del universo?
No, es imposible. No hay nada fuera del universo porque ni siquiera hay el universo. Ni hay dentro ni fuera. Un poco deprimente todo eso. Es una novedad en todo, sí, en todo caso. Para mí es una innovación muy liberadora. Hablando de novedades, a ti se te encasilla en lo que se llama el nuevo realismo en filosofía. ¿Cómo definirías tú el nuevo realismo? Entonces, el nuevo realismo es un conjunto de fundamentalmente dos tesis. Primera tesis, el mundo no existe, ya hablamos de este tema. Y la segunda tesis es que las varias realidades, ¿no? Por ejemplo, de la ficción de Buenos Aires, de los números naturales, ¿no? De las galaxias, fermiones, etcétera, del mundo Kirchner, ¿no? Estos son objetos reales que existen. Bueno, y los podemos conocer tal que son. Entonces, la segunda tesis del nuevo realismo afirma la capacidad humana de conocer la cosa en sí. Ajá. La tenemos todos, podemos conocer realmente las cosas. A eso tú has añadido conceptos también, como, sí, como la alegría, como cosas intangibles que son también conceptos, ¿no? Exacto, y que son reales, cognoscibles y existentes. La alegría existe, Donald Trump lamentablemente existe, la depresión existe, que tengo visto que Donald Trump es presidente, etcétera, etcétera. En tu obra Yo no soy mi cerebro, filosofía de la mente para el siglo XXI, defiendes la primacía del cuerpo como todo pensante. Hace poco todo el mundo decía que solo éramos un cerebro. Tú defiendes que somos un cuerpo también, ¿no? Exacto, sí. Somos un cuerpo y un espíritu. Un espíritu es una representación del cuerpo. Entonces, es por eso que bailamos, por ejemplo, ¿no? Pensamos, etcétera, porque hay procesos inmateriales, ¿no? Dentro de lo real, de tal manera que el cuerpo en su totalidad, ¿no? Es un elemento de este tipo de proceso. Y en todo caso, no somos y no podemos ser idénticos a los cerebros que necesitamos para ser alguien. Antes de empezar el programa hablábamos que en el estómago hay más neuronas que en el cerebro. Exacto, casi. Sí. Y en el cerebro, lo que se llama el cerebro, ¿no? También hay más neuronas, ¿no? que los que son necesarios para, por ejemplo, la emergencia de conciencia. Imagínate. Eres además director del Centro Internacional de Filosofía y ocupas la cátedra de Epistemología, Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad de Bonn. Has defendido a menudo que la filosofía es la única arma para combatir las ideologías. ¿Solo las humanidades pueden salvarnos? Sí, solo las humanidades. Dios no, como dijo Heidegger, solo las humanidades. Porque es la única manera de pensar las cosas, ¿no? Capaz de detectar las estrategias generales de engañarnos. Es la única arma realmente crítica que existe. Pues estamos perdidos porque nuestra sociedad, las humanidades, las considera como algo menor, ¿no? Sí, esto ya hace parte, ¿no? De la ideología, ¿no? De pero, por ejemplo, en Alemania estamos renovando con el ayuda del gobierno las humanidades. Entonces, hay un movimiento global de defender realmente el valor de este tipo de conocimiento. Hablábamos también de Donald Trump. No es precisamente un humanista, Donald Trump. No, ni siquiera un pensador. Es pura propaganda. Para ti incluso la libertad que defiende Donald Trump en Estados Unidos es una forma de poder también. Sí, sí, claro, claro. Libertad es muy importante porque libertad es la capacidad, ¿no? De se determinar a sí mismo. Es decir, ¿no? De ser alguien de una manera independiente de las influencias externas. Eso es la libertad. Y, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Las redes sociales, etcétera, son un ataque a la libertad porque crean plataformas de autodestrucción de esta capacidad. Hablando de redes sociales, has llegado a criticar las empresas de Silicon Valley porque con la excusa de hacer un mundo mejor nos venden de todo. Como decimos en francés, de tout et n'importe quoi. ¿Qué tienen de malo esas empresas en Silicon Valley? Entonces, creen, ¿no? Plataformas que venden maneras de pensar. Y estas maneras de pensar son estereotípicas, es decir, estúpidas. Entonces, lo que se hace, ¿no? Cuando se usa un Facebook, o Twitter, o TikTok, o YouTube, se entra en la esfera de la propaganda pura. Y quien muestra su identidad, ¿no? En estos contextos ya se abre a ataques norteamericanos
a la libertad. Son las empresas del Silicon Valley son una especie de norcoreano soft. ¿Qué puede hacer la filosofía contra los algoritmos que nos están eligiendo por nosotros, nuestros gustos, nuestras películas, nuestros libros? ¿Qué puede hacer la filosofía contra eso? Sí, entonces la filosofía demuestra que en realidad los algoritmos no hacen nada. Hay gente que nos vende cosas a través de esta historia de los algoritmos. En realidad hay siempre alguien que escoge para nosotros personas, es decir, los ingenieros de los algoritmos. Los algoritmos no hacen nada. Y entonces, ¿por qué es que no acepto que Jeff Bezos escoge los libros que yo quiero leer? Es una estupidez. Para poder escoger hace falta cultura, ¿no? Exacto, sí, y libertad. Cuéntanos, dentro de un rato vas a intervenir en una conferencia aquí en la Noche de la Filosofía de Buenos Aires. ¿Qué vas a contar al público que va a estar presente? Sí, en este caso defiendo una tesis según la cual, ¿no?, la tesis que el mundo no existe, se encuentra en una manera muy interesante ya en Borges. Entonces voy a hacer el obvio, ¿no? Estando en cuanto filósofo en Buenos Aires, ¿no?, voy a responder al desafío borgesiano, porque Borges también quería, en una manera muy inteligente, destruir la filosofía y consiguió destruir la filosofía de su tiempo. Entonces es tiempo para la filosofía de defender contra el ataque del arte. Maravilloso. En fin, muchísimas gracias, Marcus Gabriel, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Radio Nacional de Argentina, Diego Rodríguez, Raúl Urtazún, Mariano Grandi, que nos han hecho muy fácil la tarea de transmitir el invitado de Radio Francia Internacional desde Buenos Aires. Muchísimas gracias y mucho éxito aquí en Buenos Aires. Gracias por la invitación. Un placer.